Senhoras e senhores, atenção! O fumo só é permitido nas áreas indicadas no estádio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El tricolor, negro, blanco y rojo, los colores del club paulista, presentes en el campo. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Sao Paulo frente a Paris Saint-Germain. Lee Kang-in. La filtra hacia afuera. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. A ver, Diego querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Lucas Hernández siempre es importante por su versatilidad. Una leyenda del fútbol francés lo describió como un futbolista con un estilo similar al suyo. El equilibrio perfecto. No le puede quitar el balón y le comete falta. Una secuencia exquisita de toques veloces. Busca el hueco. Está atento y la controla. Saca el remate. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Qué regalo, por favor! Aprovecha la posibilidad. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Asensio.
pasa el hueco. Estupendo desmarque. Tremendo corte, impecable, era peligroso. ¡Qué bien lo vio! ¡Le da de ahí! Despeja el peligro, al menos por ahora. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pase cruzado de hace... ¡Cabecea, puede ser! Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Skriniar se la saca de encima. Envío profundo a la carrera. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Hernández. ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? Están empezando a ganar cada vez más confianza y más control. Danilo Pereira. Hernández. Fútbol de posesión, mi querido La Torre. Amado por unos, discutido por otros. La realidad es que no cualquiera puede hacerlo bien. No, para nada. El que cree que es cuestión de pasar la pelota y correr se equivoca. Requiere. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Paris Saint-Germain! Se veía venir, No hay que ser muy sabio de esto, Lee Canin, con mucho mérito en presionar y aprovechar la oportunidad. Pero la defensa no estuvo demasiado lúcida. Camisa 19. El PSG pega primero y se pone 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Danilo Pereira gana el balón poniendo la pierna. Decide abrirla por la derecha. Dispara al arco. ¡Qué terrible reacción! Despeja sin contemplaciones. ¡Enorme pelota! El arquero está bien parado y se queda con el balón. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Imposible adivinar ese amague. Hakimi. Paris Saint-Germain busca que corran estos últimos minutos del primer tiempo sin mayores sobresaltos. Corte crucial para salvar al equipo. La revienta sin complicarse. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Linda pelota, qué bien lo vio. Excelente pase y el disparo fue bueno. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Intenta un pase al vacío. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol.
¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? El triunfo parcial es producto de la ambición del equipo. Arriesgó más, generó más, tuvo más llegadas. Fue ampliamente superior. Con más puntería esto sería una goleada. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Substitución. Comienza el segundo tiempo. La diferencia por ahora es de solo un gol. Hakimi. Danilo Pereira. Distribuye por el costado derecho. Hakimi vuelve a ganarla. ¡Uy! ¡Cómo se complicó! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido. Regalo inolvidable, estamos en Navidad, de no creer. Neymar presionó bien y provocó el error del rival. Deben estar lamentándose por no haberla reventado. Le responde con goles al entrenador, estuvo certero el DT. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Estiraron la diferencia a dos goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. ¡Gran oportunidad! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Brillante recurso para avanzar. Ahí la tiene, puede venir el gol. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Dejaron en claro sus intenciones con este gol desde el arranque. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo rival. Vitinha. La tiene que jugar hacia atrás. Skriniar. Público presente. La tuvieron mucho tiempo en esa zona, hoje, pero no pudieron llegar 71, al área. Una lástima. Espectadores. La juega en largo. Rafinha. Allí la recibe. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Mbappé no puede hacerla llegar a sus delanteros. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Levanta la pelota. Hernández. Danilo Pereira. Hakimi. ¡Uy! ¡Cómo se complicó! Asensio. Falta, tiro libre. Nada que discutir.
Substituição no time do São Paulo. Camisa 9. Camisa 10. Camisa 11. Toca e toca o equipo. Que bárbaro. Deixando o campo para a entrada de... Camisa 31. Camisa 28. Ferrante, corre a toda velocidad por la derecha. Gana el balón trabando abajo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Esta es clara, puede pegarle. Corta justo y despeja. Rechaza el balón para salir del ahogo. La filtra la carrera. Tiro libre, dice el árbitro. Los compañeros así se acercan para ver qué es lo que pasó. Aunque está bastante abierto. Saca la pelota bien lejos del área. Se reanuda el juego desde el lateral. Recibe en zona peligrosa. Llega justo para rechazar. Abre el juego por la izquierda. Ah, tremendo lo que hizo. Le va a pegar. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Corta justo y despeja. Neymar va corriendo por el lateral izquierdo. Estupendo como le eludió. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Neymar. Vuelve a jugarla hacia adentro. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Busca el arco! ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! El árbitro dice que hay saque de arco. Fueron indicados 4 minutos de acréscimo. ¡Qué bien la hizo! Estaba atento para interrumpir esa acción. Saca la pelota sin complicarse. Gran quite, trabando con convicción. La abre al sector izquierdo, buen pase. Impresionante velocidad de pies. Linda chance de gol, puede ser. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido, se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. El resultado lo refleja, una actuación brillante para la historia. Ganaron de forma contundente, con fútbol y goles, están chochos de la vida. Dígame, Diego, ¿qué opina del encuentro? Paris Saint-Germain era el gran favorito a quedarse con el triunfo. Y el resultado no hizo más que confirmar todos los pronósticos.
Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre, ¿y quién les habla? Rodolfo De Paoli. Les desea muy buenas noches y muchas gracias.